Solo escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirme con fe en el corazón. Y aunque todos me digan eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Damos un saludo fraternal al Padre Miguel Murcia, párroco de la parroquia de San Roque, allí en el municipio de Pauna, ese bello occidente de nuestro departamento. Un saludo a él, a todo su comité pastoral, que han organizado esta novena a San Roque con doble objetivo. Él, que intercede por quienes sufren pandemias, para que se acabe esta pandemia en nuestro país. Y segundo, por la paz de Colombia. Hace unos días se conmemoraban los 30 años de la firma del proceso de paz allí en Occidente. La paz sigue siendo un anhelo de todos los colombianos. Por eso nos unimos en este quinto día de la novena a esa intención. Por el final de la pandemia, por la paz de Colombia, unidos a San Roque pidiendo su intercesión. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Nos unimos, Señor, en una sola intención en este quinto día de la novena San Roque. Oramos por el final de la pandemia, por la paz de Colombia. Y nos unimos también hoy, 11 de agosto, a la memoria de Santa Clara. Oh Dios, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión seguir a Cristo en pobreza de espíritu y llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe la palabra de Dios. De la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor:
tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que yo te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, como con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Y me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio de comer el volumen, diciendo, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y me dijo, hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va a buscar la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, en este 11 de agosto, profundicemos, meditemos un poquito esta palabra de Dios. Desde el día de ayer se iniciaba en la iglesia a leer el profeta Ezequías, y Ezequías muestra muchas visiones de ese encuentro con nuestro Señor. Y aquí, iniciando su vocación, habla de esa imagen que Dios le hace ver un rollo. En esa época no eran los libros como los nuestros por páginas, sino era un rollo que se iba escribiendo y dice que por ambos lados. Y le dijo, come ese rollo, aliméntese de ese rollo. Y entonces él dice que al echarlo a la boca fue dulce, que fue dulce. Y hasta ahí llega la visión en el día de hoy. Eso que estaba comiendo el profeta Ezequiel es el mensaje de Dios. Tiene que asumirlo él primero en su vida, para después poder anunciarlo al pueblo. Y por eso le dice, no seas rebelde como este pueblo, acepta lo que yo te estoy diciendo y lo que yo te estoy pidiendo, para que vayas a anunciar en mi nombre este mensaje al pueblo. Qué bueno que nosotros también veamos que Dios nos hace comer a veces cosas
que de pronto no quisiéramos, no nos agradan, pero que son necesarias. ¿Cuántas veces sufren las mamás haciéndole tomar un jarabe a los niños porque no tiene sabor agradable, pero es para su salud, es para su bienestar? A veces, ¿cuántas veces nosotros no aceptamos los consejos de papá, de mamá, cuando estamos en la primaria, en la secundaria, y después de muchos años decimos, a lástima no haberle hecho caso a papá o a mamá cuando me decían que me portara de esta manera? Y entonces, eso que a veces no nos agrada tanto, lo debemos convertir en algo dulce, porque esos consejos son los que nos van formando, nos van creando en nuestro carácter y en nuestro seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que no nos agradan. ¿Cuántas veces los papás tienen que sufrir porque le dice a los hijos, vamos a misa todos los domingos, vamos a ofrecer el Santo Rosario, vamos a leer la palabra de Dios? Como que eso no, mejor sigamos en el Nintendo, mejor sigamos viendo la película, o mejor sigamos viendo el ciclismo, y no tenemos el agrado para esas cosas de Dios. Eso es dulce. Poco a poco va formando nuestro camino de seguimiento al Señor, que ojalá estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, no nuestra voluntad, y no dejarnos llevar por los placeres y los gustos de este mundo. A veces lo que no nos gusta es lo que nos conviene, lo que agrada a Dios y lo que debemos seguir para llegar a ese reino de los cielos. Por eso la pregunta de los apóstoles a nuestro Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Pues yo esperaría que les dijera que el que estuviera a su derecha, a su izquierda, el que él nombrara. De hace poco había nombrado a San Pedro de piedra, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, es que el más importante iba a ser Pedro, y les cambia totalmente ese discurso a sus apóstoles. Y dice, no, no son ustedes. Y trae a un niño y dice, este es el más importante en el reino de los cielos, los que son como niños, no son los que son niños, no, los que son como niños. ¿Cómo son los niños? Que se dejan amar de papá y mamá. Un niño a veces no se deja tocar de personas extrañas y rehúye de los extraños, pero sí se deja amar de papá y de mamá, y se deja tomar en sus brazos y se deja llevar y confía en papá y en mamá, que no lo van a llevar a cosas malas. Confía plenamente, totalmente en ellos. Y por eso también termina aquí el Evangelio hablando de la oveja perdida. Dice, va y la encuentra, la toma en sus brazos y la lleva, y encuentra más alegría por esa oveja que recupera que por las 99 que no va perdido. Qué bueno que nos dejemos amar de Dios. No seamos rebeldes, como decía la primera lectura, no seamos esquivos. A veces hay hombres que sufren mucho por el amor de una mujer y de una u otra manera tratan de conquistarla y esa mujer no les hace caso. Y el joven sigue insistiendo, Dios también sigue insistiendo para que nosotros le digamos que sí, para que nosotros nos dejemos amar de Él. Él nos quiere tomar en sus brazos y Él nos quiere llevar a fuentes tranquilas, nos quiere llevar a ese reino de los cielos. Entonces que ojalá seamos dóciles a la voluntad del Padre. Como les digo, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, sea la voluntad del Padre. Qué bueno en esta iniciativa pastoral de esta parroquia de San Roque de pedir a Él, patrono de las pandemias, que acabe esta pandemia del COVID-19, no solo en Colombia, en el mundo entero. Pedimos por todos los enfermos de COVID-19, pedimos por quienes están a su cuidado, y que San Roque, que cuidó a tantos enfermos de peste allá en Italia, también se haga presente a través de la solidaridad de cada uno de nosotros, que ayudemos a cuidar la vida y la integridad de las otras personas, siguiendo nuestras normas de bioseguridad y evitar el contagio, y ayudar también a que esta pandemia desaparezca. Así sea. Señor Jesús, a través de la intercesión de San Roque, a través de la intercesión de Santa Clara, imploramos tu gracia y tu bendición para que sanes a todos los enfermos de COVID-19, para que alejes de nosotros esta pandemia, para que no toque nuestras familias, no toque nuestra vida, nuestra integridad. Imploramos a ti, que eres el médico de los cuerpos y de las almas, que ayudes, que protejas a quienes están dedicados al cuidado de los enfermos de COVID-19, que se vean protegidos y no sean contagiados de este virus. Te oramos, Señor, por todas las demás necesidades de esta parroquia de Pauna, por su párroco, el Padre Miguel Murcia, por cada uno de los agentes de pastoral que le ayudan en este anuncio del Evangelio. Todo esto y lo que queda en nuestro corazón, te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo soy el pan
de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo trae, y yo le resucito. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu Iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos, que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres tú. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial del misterio pascual de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Gabriel Ángel Villabaos, Luis Felipe Sánchez Aponte, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en tu misericordia en esta pandemia del COVID-19. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de los enfermos de COVID, ten misericordia de la parroquia de San Roque de Pauna, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con sentimientos de unidad, orando los unos por los otros, colocando en las manos de Dios a todos los enfermos de COVID-19, pidiendo la intercesión de San Roque para acabar con esta pandemia, dirijámonos al Padre Celestial, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Oremos por la paz. Decía el Papa San Pablo VI, el nuevo nombre de la paz es el progreso de los pueblos. Si hay progreso, si hay educación, si hay empleo, si hay salud, hay paz. Por eso oremos por la paz de nuestro occidente, Boyacá, por toda Colombia. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Muy queridos hermanos, este es el amigo que nunca falla. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los invito para hacer esta oración, para que nuestro Señor llegue a nuestro corazón, habite en cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cordero de Dios que quita, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Espíritu, muévete en mí. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Un agradecimiento al Padre Miguel Murcia por esta invitación que me hace. Ahora sí me presento, después de presentar a nuestro Señor y estar con nuestro Señor. Soy el Padre Justiniano Barón. Soy el director del canal de televisión Tele Santiago de Tunja, acá de nuestra arquidiócesis de Tunja. Y desde acá imploramos la protección de nuestra patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, sobre cada uno de ustedes, sobre esta diócesis de Chiquinquirá. Y después del canto a la Virgencita María, vamos a iniciar el quinto día a la novena de San Roque. Entonces, los invito a que cantemos a la Virgencita e iniciamos el quinto día de nuestra novena. ¿Quién será la mujer? Oración inicial. Glorioso San Roque, que mereciste por tu heroica caridad en la asistencia a los pobres que padecían del mal de peste, alcanzar de Dios su alivio y exterminarla de los hospitales en los que asististe, pide al Señor que nos dé la gracia para que nos veamos libres de la plaga del COVID-19. También te suplicamos que protejas a aquellos que hacen lo posible por protegernos durante la epidemia, profesionales de la salud, trabajadores del sector de la alimentación y todos los hombres y mujeres de buena voluntad que cumplen su deber. Te rogamos con fervor aún que nos ayudes a aprovechar este tiempo de confinamiento para confiar más en Dios y convertirnos a Él, y así merezcamos gozar de su compañía eternamente en el cielo. Amén. Quinto día. San Roque, al regresar de Roma, en las cercanías de Piacenza,
se dio cuenta que había contraído la peste. Entonces se retiró a un bosque en los alrededores de la ciudad, donde era alimentado por su perro, que robaba el pan de las casas para darle de comer a su amo. San Roque, en esos momentos de su vida, tenía claro en su familia divina, la acompañaba y de la manera más inhóspita, Dios actúa en favor de su hijo, un perro que limpia sus heridas y le trae de comer. Tal vez humanamente desde nuestra razón no era la calidad de vida de atender a un enfermo, pero viniendo del mismo Dios, es el mismo paraíso en la tierra a favor de proteger la vida. La paz del bosque y la soledad para estar en intimidad con Dios y desde esta tierra empezar a saborear los deleites del cielo. Dios nos conceda, como a San Roque, escuchar su voz en medio de la dificultad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni en lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La idea fundamental de este quinto día, el don de la vida, donum vitae, hay un documento en la iglesia que nos habla de eso, la vida es un don. Entonces demos gracias a Dios por la vida de los profesionales que se encargan de ayudar el desarrollo psicomotriz de niños y ancianos con dificultades, con una correcta orientación de las conciencias, en la promoción de la familia, el buen trato y respeto a las personas con capacidades especiales. Ellos son superiores a nosotros, ellos sí se entienden, nosotros no podemos entenderlo, necesitamos aprender algo más, por eso hay que valorar esas discapacidades o esas potencias que tienen ellos y que nosotros también debemos cuidar y valorar. Ruega por nosotros, San Roque, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y así como tratamos a las personas, Dios nos trate a nosotros, especialmente a los pequeños, como nos decía la primera lectura, aquellos que no cuentan, aquellos que no tienen poder económico, ni político, ni social, pero que son los principales en ese reino de los cielos, que defendamos la vida de ellos. Los ancianos no deben ser arrojados al olvido, descartados, nos dice el Papa Francisco, deben ser valorados y queridos hasta el último momento. Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación hacemos los gozos a San Roque. Amor, serviste al desválido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor. Pisando mudanas glorias, por Jesús te hiciste pobre y porque todo tesoro su cruz solo es tu memoria. Oh corazón encendido en el celestial fervor. Roque que con dulce amor serviste al desválido, al enfermo y al afligido, dispensad vuestro favor. Todo al Fausto reduciendo a un bordón, a una esclavina. Tu ardiente celo camina en ir al pobre sirviendo, siempre en Dios embebecido por caritativo amor. Roque que con dulce amor serviste al desvalido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor.
de Roma y toda su tierra, de la cruz con la señal, la pestilencia mortal vuestro celo la destierra, favor que os ha concedido el divino Redentor. Roque que con dulce amor serviste al desvalido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor. Partiste luego a Plasencia en búsqueda del apestado, con tu amor y cuidado desechó toda dolencia. Aquí saliste herido de una saeta al rigor. Roque que con dulce amor serviste al desvalido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor. Libre ya de este accidente, volviste a vuestro estado y fuiste aprisionado por vuestra vasalla gente. Esta afrenta habéis sufrido con un cristiano valor. Roque que con dulce amor serviste al desvalido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor. En la prisión ultrajado, dando ejemplo de paciencia, a la divina clemencia rogáis por el apestado, no habiendo descaecido de caridad tu fervor. Roque que con dulce amor serviste al desvalido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor. Al cabo de 5 años de tan bárbara prisión, vos estando en oración del mundo y de sus engaños, Dios te ha sacado y subido al cielo por morador. Roque que con dulce amor serviste al desvalido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor. Ya conocido de cuanto fueron causa a tu prisión, te rinde veneración deshechos en tiernos llantos, porque ya han reconocido tu santidad y su error. Roque que con dulce amor serviste al desvalido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor. Sednos pues, Roque glorioso, defensor de todos males, pues entre angustias mortales os aclamamos piadoso, escuchad nuestro gemido y aliviad nuestro dolor. Roque que con dulce amor serviste al desvalido, al enfermo y afligido, dispensad vuestro favor. Ruega por nosotros, San Roque, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración final. Dios, que prometiste al bienaventurado Roque que el que lo rogase no sería tocado de género alguno de peste, cuya gracia y favor tan singular se lo comunicaste por conducto de un ángel escrito en tu tabla. Te suplicamos, Señor, nos conceda a los que nos atribulamos alabanzas e interponemos sus méritos y ruegos, seamos libres de la mortífera peste de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No tenemos ni plata ni oro, lo que tenemos damos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo damos la bendición a toda la parroquia de Pauna, a su párroco, a cada uno de los agentes de pastoral, a cada uno de los devotos de San Roque que están siguiendo esta novena. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con la ayuda de Dios y María Santísima podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga. Un abrazo y un saludo a todos los paunenses, a todo el occidente de Boyacá.